Cómo andan chicas, todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, muerta de frío. Yo te digo la visita va caliente. Qué bien. Ventajas de la virtualidad. Sí, tal sí. cual, que iremos a ver hoy, ¿no? ¿Habían terminado confianza la otra vez? No, no terminamos. Creo que vamos a ver eso. Y mandato ah, Según lo que hayan dicho, no sé. Ah, buenísimo. Joya. Mm. Que vimos hasta lo de Fiador como principal pagador, mm. me parece. ¿Tienen otras materias para estos días? ¿De la semana que viene? Hola, Dora. Sí, yo rindo el miércoles que viene también. Uh. Y bueno, se hace lo que se puede. Sí. ¿Vos? No, es lo único que tengo. No, ay, qué bueno. No, qué mal. ¿Por qué? Estás más tranquila. Colgada, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, pero te va a ir bien, vas a ver. Confianza. Sí, no, es mejor esta parte que la primera. La primera es horrible. Medio plomo, sí, es medio plomo. Oh, sí. No, esto es, es mejor. Y es como más aplicable a la realidad. Claro. Pensé que arrancábamos a las 8. Me parece se le pasó y arrancamos 8 y cuarto. Claro. Estaría papá, tan sí. estaría acostumbrado a las sí. 8 y cuarto que, que ahí se olvidó. Sí, obvio. Es la costumbre. Viste, igual que depende por ahí también del profe. Claro, sí, por ahí no, no se acordó de las otras. ¿Cómo van ustedes con el estudio? No, bien, esto yo. Bien. Digo bien, después me falta un montón, pero bueno, Dentro de todo. Es largo igual. Es bastante, son unos cuantos artículos. Claro, y... decís que no entran todos los contratos. llena, pero hay, hay varios que van a entrar. No, ¿Qué a entrar contratos todos. entran, ¿saben? ¿Cómo? ¿Qué contratos entran? Porque o sea, eso eh, tendríamos que hacer un listadito en el grupo y enumerar bien por las dudas que nadie se coma alguno, ¿viste? Porque por ahí sí, si pensás que entraba, viste que a veces entras en la duda. Claro. Porque no dieron todos, si no sé si van a dar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No, no sé a, a quién le puede apetecer comerse contratos, pero bueno, como decía Dora que había que hacer un listadito para comerse contratos. <laughs> Uy, escuchó, escuchó todo. Y todo se escucha, pero bueno. Todo no se escucha, Me escucha. No la Dios, las En la facultad Me no de derecha, Dios, hasta las paredes y el piso escuchado. Ahora. La pregunta es, por más que no se haya dado, entra todo, estamos en la facultad, ¿no? para eso hay un programa. Entran eso? O sea, todos, ¿todos entran los, contratos? los contratos del oh. programa. Profe, una sí. consulta. Sí. ¿Todos sí. entran? Ah, ¿Qué problema? Es un problema tremendo, máxime cuando existen los, pro los programas, eh, son tremendos. Profe, referido a eso. Yo me sí. fijé en el programa, los del programa. Por ejemplo, contratos bancarios no están en el programa, no entran. No, contratos bancarios no, porque eso es Comercial 1. Okay, okay. Esta es la parte general de contratos y, y lo que sería la rama civil de los contratos. Los contratos bancarios se desarrollan al igual que franquicia, agencia, concesión, arbitraje. Y todos esos se desarrollan en comercial, transporte, consignación. Por eso, por eso vemos claro. mandato y no consignación. Pero como están en el libro, a veces uno confunde. Por eso parecían, yo a esto me refería que no entran todos los que aparecen en el libro. Sí, no, los que están en el libro están en el libro porque obviamente claro. es un libro que trata de desarrollar algún programa. Ahora, en materia de contratos: compra, venta, permuta, locación, obra y servicios. Sí, sí. Fianza, donación, como dato mutuo, comodato, mutuo eh, contrato oneroso de renta vitalicia, contrato gratuito, que es donación, sesión gratuita, permuta, compra-venta. Eso sí, todos esos entran. Es, mandato, sí. mandato entra. Eh, debería entrar Puedo depósito entrar. regular e irregular. Juegos de azar entra, sí, también. Sí, porque hoy lo vamos a ver. junta todo. Hoy vamos a ver mandato, renta vitalicia y juego y azar. ¿Tiene problemas con el ¿Cómo? Juego y azar. ¿Quién no, tiene no, que se mí? había quedado congelado. Sí, pero eso del frío, no del. No, ah, Hace tanto frío sí, que. Bueno. bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Creo que esta es la última clase, ¿no? Sí. Porque el lunes 27 es el oral a las 8 de la noche. Sí, sí. Bueno. Entonces, con razón me doy cuenta por las caras de susto ya que hay. Ya hay unos tan algunos se agarran como Nicolás se agarra el cuello, está ahí, agarrado a la silla, no sabe qué rascarse, otros se quedan serios. Bianca está seria y se ríe solamente cuando no dice, "Ah, me canchereó, mirá cómo me canchereó", dijo, "Nada". Esto <laughs> Melanie, que está ahí como cansada, entre cansada y que se duerme. A Brisa no la vemos y a Noelia tampoco. A Ivana, vemos a Ivana y a sus, y a sus perras que están ahí de nuevo rodeándola. Bueno. Y del lado izquierdo, Broncini y Schwartz. Oh, qué dupla. Broncini y Schwartz. Bueno. Y ahí tenemos a Dayana también que está. Te veo como borrosa, Diana, pero debe ser por culpa de que, de, que ya, ya estamos cansados de vernos por Zoom. Bueno, para no perder más tiempo, si tienen alguna duda, pregunta, se la hacen a Lorenzetti, ya saben que él escribió un libro de contratos, no. Vamos a ver y si... Que hizo plagio a Nicolau. Por suerte dicen lo mismo. No es que él hizo plagio, lo que pasa es que son de la el de Nicolau es una tiempo. obra colectiva. Ya, ya, Nicolau es una es obra así. Sin... Es el mismo tema y no van a decir distintas cosas. No, 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 pero puede pasar que sea, el, sí, sí, como sí. es una obra colectiva, él escribió justo esa parte sí. y que generalmente lo que hacen los autores, escriben una parte y el resto se lo pasan y se lo pasan a otros libros. Entonces, como Nicolau es de la Universidad Nacional de Rosario, del litoral, y Lorenzetti es de ahí, los, los santafesinos han hecho... Causa común. Sí. Vamos a decir como, como que esa palabra, causa, causa común, para no decir otra. Pero bueno, para no entrar en un conflicto entre provincias. Bueno, llegando ya a la última clase de contratos, más allá de eso, espero que, que haya, se hayan sentido cómodos, cómodos y cómodas en la, en la cursada, que les haya gustado, que hayamos tratado de transmitir lo máximo posible, que le hayan gustado los docentes en el sentido de que hayan podido sacar algo o vieron que quizás estábamos a la altura de la circunstancia y si no lo vieron, también díganlo, porque a nosotros nos hacen encuestas para saber cómo, cómo nos desempeñamos en la, en la cursada. Espero que haya sido de su agrado el material que se ha dado, las clases, la profundidad, la complejidad de los temas a veces. Que haya sido agradable, que no, no haya sido un moplo de todo monótono, y porque también to, todos fuimos alumnos en algún momento y el profesor que es pesado, que siempre hace lo mismo, no nos gusta, o que se nos pone a leer adelante nuestro, ya como que estamos grandes como para, como para hacer esas cosas. Pero bueno, bueno dicho esto, eh, nosotros hoy tendríamos que ver mandato, contrato oneroso de renta vitalicia y. Contratos de juego apuesta a WhatsApp. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en la última clase fianza. Y en la última clase de fianza, justamente la fianza es un contrato, en cierto modo, aleatorio, además de ser. Eh, si, bien es, si bien es conmutativo, la fianza es un contrato de garantía. Después de fianza, el artículo que sigue tendría que ser. No sé, en fianza estamos en 1597, 1580. Por ahí debe estar. Contrato oneroso de renta vitalicia. Y después del contrato oneroso de renta vitalicia viene el contrato de juego apuesto a gobasar. Pero además tenemos que ver en el 1319 al 1334 lo que sería el contrato de mandato. Que en realidad ustedes ya parte lo vieron. ¿Por qué? Porque en la parte general, cuando analizamos la teoría de la representación y la, y la, la incorporación de los terceros al contrato y la celebración del contrato por otro y el autocontrato, nosotros analizamos el mandato en cierto modo. ¿Por qué? Porque estudiamos la figura del mandato representativo. ¿Está? Entonces, eh, ahí se ve bien y se escucha bien, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar a comenzar con el, la figura del mandato, a refrescar ideas. Y después seguimos con contrato oneroso de renta vitalicia. No son difíciles los contratos que tenemos ahora. Contrato de apuesta a juego a azar. Y si queda tiempo para alguna pregunta, la hacen. Si no tenemos tiempo para alguna otra pregunta y quieren que hagamos un repaso, no sé cómo están con los otros profesores. Calculo que Gambini debe haber terminado ya de dar sus temas. Y sí, calculo que Juárez deberá terminar de dar sus temas el viernes, si Dios quiere. Si es que no terminó, no sé, pero bueno, no sé, no, la verdad que no los he llamado. Arrancando... Sí, creo principal... que a a clase. Bueno, si de todos modos les digo, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, tienen la manera de evacuarla, tenemos la manera de contestarla, tenemos el grupo eh, de WhatsApp, ahí se puede contestar, tienen los mails, es decir... Eh, nos avisan, nos preguntan, hacen la pregunta por donde quieran, no hay ningún tipo de conveniente, la evacuamos obviamente hasta el día del parcial. Después del de parcial, en el parcial, lo que tienen que lucirse son ustedes, ¿sí? Entonces, ahí hasta ese día estamos a disposición de ustedes para responder cualquier cosa que no se haya entendido, porque muchas veces uno no entiende, las no entiende los temas o, o, los, o son difíciles de analizar en algún momento porque uno tiene tantas cosas estudiando. Y generalmente la última semana, si no, los últimos tres días, ustedes tratan de leer lo que no leyeron en cuatro meses. Entonces, y además de que quieren meter 32 materias, si puede ser en un en un bimestre, no en un, ni siquiera un semestre. Entonces, como ocurre eso, vamos a tratar de, eh, de activar esa cuestión. Obviamente, Ingresé un poquito más tarde porque sé que era a las 8 el Zoom. Yo sé que por ahí les pido disculpas si ustedes estaban a las 8. La, eh, eh, por unas cuestiones de que siempre empezamos 20.15 y como siempre me olvido de que está el Zoom a las 8. Recién cuando entro al WhatsApp para ver a qué hora era, era a las 8 y digo, bueno, me van a matar. Pero por suerte la tenemos ahora, que es la que se encarga de... La cheerleader de contratos que se encarga de decir qué contratos entran, los que no... Y todas esas cuestiones. Es un chiste, Dora, para que no te enojes. No, jamás me enojaría. Eh, pero bueno, eh, comenzando con el tema, nosotros dijimos: eh, ahora nos toca ver mandato. Mandato es un supuesto de mandato de de mandato representativo. Ustedes recuerden que nosotros cuando analizamos la teoría del 123 dijimos: el mandato puede ser representativo o no representativo. De hecho, el 1319 y el 1320 mencionan el supuesto de mandato. Y el 12, 1321 el mandato representativo y mandato no representativo. Pero en sí, ahora lo que vamos a analizar es el contrato propiamente dicho de mandato. ¿Sí? Aquello era teoría, aquella era la teoría del 123. Ahora vamos a ver un contrato en particular que se llama mandato. El mandato, como está regulado en el artículo 1319, es el mandato representativo. ¿Y qué es el mandato? Es un mandato, es en primer, en primer lugar... Es un, es un contrato que desde el punto de vista de la clasificación económica es de colaboración gestoria. Ustedes se habrán dado cuenta que siempre empiezo hablando de la función económica de los contratos. Cuando digo cuál es la naturaleza del contrato tal, es de colaboración gestoria. ¿Qué significa? Cuando uno necesita a otra persona para realizar un acto jurídico. Y si ustedes van a la definición del 1319 es cuando habla, cuando dice, cuando una persona le encarga a otra a, la, a su nombre y a su cuenta la realización de uno o varios actos jurídicos. ¿Se acuerdan? Dice eso en 1319. Con lo cual, en el contrato de mandato, como contrato es un acto jurídico bilateral, pero además, como contrato desde el punto de vista de la clasificación, es un, act, es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque hay dos partes, una que se llama mandante y otra que se llama mandatario. Mandante el que realiza el encargo. O realiza que otro, o le pide a otro que realice actos jurídicos por él. ¿Sí? Por el mandante. Que sería el representado. Mandante igual a representado. Mandatario, el que realiza el acto jurídico por otra persona. No lo realiza por él. Él no queda obligado por la realización de, ese, de esos actos jurídicos. ¿Por qué? Porque el mandatario actúa por cuenta ajena y a nombre ajeno. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, identificada la eh, donde, nos, donde circunscribimos el campo de actuación del mandato, decimos el objeto del contrato solo pueden ser actos jurídicos. No existen mandatos para cometer actos ilícitos. ¿Por qué? Porque no, de la propia definición del contrato no existe la posibilidad de que sea así, porque solamente pueden realizarse actos jurídicos. Y cuando uno define actos jurídicos, son los hechos voluntarios lícitos. Lícitos, destinados a crear, modificar, regular, transmitir o extinguir relaciones jurídico-económicas. Entonces, desde ese punto de vista, el mandato representativo que aparece regulado en el 1319 como contrato de mandato es cuando una parte le encarga a la otra. Fíjense que aparece el rasgo de consensualidad. No es necesario entregarle a la otra nada. Es encargarle a la otra. ¿Sí? La realización de uno o varios actos jurídicos. Y obviamente que si el mandato, como figura contractual típica, nominada, es representativa, obviamente los efectos de la celebración del acto jurídico del mandatario con terceras personas se van a trasladar automáticamente esos efectos jurídicos y económicos a quién? Al mandante representado. Hasta acá estamos. No estoy diciendo nada nuevo que lo que dijimos aquella ah. vez. Entonces. Esto como primera medida. El contrato de mandato, definido tal cual está, es un contrato que puede clasificarse como un contrato típico, nominado, ¿sí? Es, es bilateral, consensual. Es oneroso en principio. ¿Por qué? Porque es de la naturaleza el contrato de ser oneroso. Es lo que van a desarrollar ustedes cuando sean abogados, es decir, por vía de un contrato de mandato. Es oneroso aunque puede ser gratuito, ¿sí? es un contrato que es de colaboración gestoria, que a veces se tiene en cuenta la naturaleza de la persona del mandatario para realizar la, la actividad, con lo cual a veces es un contrato de persona al mandato, pero por la figura del mandatario, no por la figura del mandante. ¿Mm? Y en principios a formal, salvo o sea, no, no, es forma, no necesita forma de determinada, salvo que nosotros necesitemos otorgar un poder para la realización de determinados actos, tal cual lo dice el artículo 382. Perdón, eh, 382 no, porque 382 es ineficacia. 380 o por ahí anda. ¿Sí? Si ustedes me ayudan, más allá de la seriedad de algunas caras, que no voy a decir, por ejemplo, la de Bianca. Está seria. Profe, se me cortó. ¿Puede repetir lo demandante y mandatario? Brisa. Eh, sí, ¿qué querés que repita demandante y mandatario? Porque dije es que tantas cosas de mandante y mandatario que, en principio. Más que nada, no sé si se me escucha. Pasa o que tengo Sí, mala se gente. escucha. Sí, se escucha. El mandante, tengo notado que es el que realiza un encargo de la realización de uno o varios actos jurídicos. Actos jurídicos, exactamente. Y ¿El mandatario qué sería? El que los cumple. El mandatario es el que lo realiza físicamente. Listo, ahí está, ahí está. Es decir, el mandatario es un sujeto que actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Actúa, el mandatario actúa a nombre del mandante representado y por cuenta del mandante representado. ¿Qué significa eso? que él no queda obligado por los, con, las contrataciones que ahí puso, creo, Bianca puso, con las contrataciones que realiza el mandatario con los terceros. ¿Se dan cuenta? Eso, profe, eso es el mandato sí. con representación. Exactamente, sí, es que, es, lo, es que el mandato, por eso aclaré, el mandato del 1319 es un mandato representativo. Es del único que vamos a hablar, no vamos a hablar del mandato no representativo que es la consignación. ¿Por qué? Porque el mandato no representativo, que es la consignación 1335, eso es un supuesto de intermediación mercantil. Y eso no lo vamos a ver acá, porque en principio acá vamos a, estamos analizando los contratos y no lo vamos a tomar tampoco. Pero aunque nosotros lo hayamos visto en el supuesto y como intermediación, porque se interpone. ¿Por qué? Porque el mandato no representativo lo que genera es que al interponerse el consignatario mandatario, sería queda obligado personalmente, dice la, el 1337. Cuando queda obligado personalmente, a ella se rompe la figura representativa. ¿Por qué? Porque el mandato representativo es cuando el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. ¿Qué significa? Que Rodrigo Gataldo, si es mandatario de Bianca de la Torre, la que queda obligada es Bianca de la Torre. ¿Y quién va a pagar ese contrato? ¿Rodrigo Cataldo? No, Bianca de la Torre. Porque Rodrigo Cataldo actúa por Bianca de la Torre y a cuenta de Bianca de la Torre. ¿Se entiende? Distinto es, supongamos que, yo sea comitente y Belén Schwarz es comisionista, consignataria de cosas muebles, ya que tenemos antecedente de corretaje en la familia. ¿Sí? El corredor, si bien no es un intermediario... Y el martillero, si bien no son intermediarios, están ahí, son figuras de mediación. Pero supongamos que yo le encargo a, a Belén Suárez que me venda ganado, que es la única acción de martillero a la que puede rematar ganado. sí. Eh, supongamos que ella sea consignataria de Hacienda. Yo soy el comitente, le encargo a Belén que venda, y resulta que Belén se las vende a Dora. ¿Está? Ahí, Belén es interpósita persona, es una, es, un, es una, man, es una, sí, a, obtuvo una suerte de mandato no representativo. ¿Por qué? Porque Belén actúa a nombre propio, porque ella queda obligada con los terceros con los que contrata, pero por cuenta mía, por cuenta ajena, por cuenta de Rodrigo Cataldo. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Mandato representativo, el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. No hay interposición de nadie, porque el mandatario traslada todos los efectos del negocio que celebra con los terceros al mandante, en este caso Bianca de la Torre. En el caso de Belén Schwartz, cuando Rodrigo Cataldo le pide a Belén Schwartz, vendeme las vacas, Belén, y Belén vende las vacas y Dora las compra, la que queda obligada, se interpone entre Rodrigo Cataldo y Dora San Belis, es Belén Schwartz. Y Belén Schwartz ahí actúa como interpósita persona, interpósita, se interpone. Entre Rodrigo y Dora, se intermedia entre Rodrigo y Dora, ¿se dan cuenta? Y Belén, ¿cómo actúa? Actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. Ella queda obligada con Dora Zambelis. Y ahí es donde surge la figura, la posibilidad de decir, bueno, pero ¿cómo hace Rodrigo Cataldo para cobrarle a Dora Zambelis y Dora Zambelis para reclamarle a Rodrigo Cataldo la entrega de las cosas? Y bueno, ahí por vía de su o de la sesión de la posición contractual. En el caso de Rodrigo Cataldo, mandatario de Bianca de la Torre, mandante, no hay que ceder nada porque la que quedó obligada fue la mandante representada. Y yo me corrí, yo no puedo ser ni demandado, no tengo legitimación pasiva sustancial para ser demandado por nada porque todos los efectos jurídicos del acto celebrado por Rodrigo Cataldo se trasladaron a Bianca de la Torre. ¿Se entendió? Eso es lo que, lo que genera. Por eso dice la ley en el 1319-1320, define contrato, 1320 define contrato representativo y dice que cuando el contrato es representativo, el contrato de mandato es representativo, se aplican supletoriamente las reglas del 362. 357 en adelante, ¿qué operaba? Estaba la teoría de la representación. ¿Recuerdan ustedes? En el artículo 357, y si van al 380, aparecen los supuestos de de los poderes que como dijimos la otra vez cómo se prueba la representación y se puede probar con poderes por eso ahora decimos desde el punto de vista clasificatorio el contrato de mandato en principio es formal pero para la realización de algunos actos jurídicos es formal es formal cuáles por ejemplo para vender un acto jurídico de disposición necesita una escritura pública un apoderamiento por escritura pública. ¿Se entiende? Si yo quiero ceder rentas vitalicias, tendré que hacerlo por escritura pública. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? De acuerdo a la naturaleza del acto que se encomienda, es que se necesita un poder bajo una forma determinada o no o un apoderamiento bajo una forma, forma determinada ¿para, para que pueda ser presentado frente a terceros. Porque ustedes recuerden que la representación es una teoría que surge cuando se exterioriza frente a terceros que una persona viene por otra a celebrar el contrato. Artículo 1025 del Código Civil y Comercial. Contratación por otro. Cuando otro viene... A celebrar un contrato por otra persona, tiene que acreditar las facultades suficientes para realizarlo. O 368 contrato consigo mismo. Cuando hay más de un centro de interés representado por un solo sujeto. Son dos partes representadas por un solo sujeto. ¿Recuerdan esto? Sí. Entonces, el mandato es para eso. ¿Qué genera el mandato? ¿Qué genera el mandato desde el punto de vista del objeto? Que solamente se pueda encargar la realización de actos jurídicos. Cierra ahí. Cualquiera, mientras sea lícito, cualquier acto jurídico. Si no son actos jurídicos, no se puede encomendar nada. ¿Y qué genera desde el punto de vista de la capacidad de los sujetos? Que el mandato pueda ser incluso otorgado a personas incapaces. Es decir, que el mandato tiene que ser capaz, pero el mandato otorgado a persona incapaz a un menor de 17 años, por ejemplo puede ser celebrado, lo que sí el código establece que en caso de que se vaya a demandar la nulidad del contrato, se vaya a demandar, perdón, no la nulidad. Se vaya a demandar el cumplimiento del contrato o los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento del mandato, no va a poderse demandar y el incapaz puede alegar la nulidad contractual. Estamos. Hasta acá estamos. Y desde el punto de vista de las obligaciones el mandato genera obligaciones como es bilateral para ambas partes. Genera obligaciones tanto para el mandatario como para el mandante. El primero que aparece en el, en, el, en el listado de obligaciones es el mandatario. ¿Por qué? Primero porque tiene que conservar bien las cosas que se le han encomendado para realizar el mandato. Segundo que tiene que dar aviso al mandante de toda... De toda de todo conflicto de intereses que surja en la ejecución del mandante entre sus intereses propios del mandatario y los del mandante, tiene que dar aviso de cualquier imprevisto al mandante, tiene que rendir cuentas, tiene que sujetarse a los límites de la procura, a aquello que se le encargó, tiene que comunicar al mandante si, si tiene que realizar otros actos que no fueron encargados para que pueda con, conseguirse o lograrse el plazo. ¿Sí? Él tiene que, realizar todos esas, tiene que realizar todas esas obligaciones. Obviamente, el mandante, como contracara, tiene que abonar al mandante la comisión o el, el pago de los honorarios a que se hubiese comprometido, porque es de la naturaleza del mandante el ser oneroso, dijimos, del mandato. ¿Sí? Es de la naturaleza del mandato ser oneroso. Puede ser gratuito, pero en principio es oneroso. Como regla, se presume oneroso. Entonces tiene que pagar los honorarios, el mandatario. Pero además va a tener que indemnizar, porque hay una obligación de indemnidad del mandante al mandatario, va a tener que indemnizarlo de todo aquel perjuicio sufrido en la ejecución del mandato. Es decir, como el que realiza el acto jurídico es el mandatario por el mandante, cualquier acto que haya tenido, o cualquier suma o gasto extraordinario que haya tenido, o cualquier suma que haya tenido que desembolsar, el mandatario per se que no haya sido cubierta por el mandante y es en ejercicio y en función de ese encargo que se realizó, tiene que abonarlo al mandante. ¿Está claro? Pero además hay otras. ¿Cuáles, por ejemplo? Es obligación del mandatario continuar con la ejecución del mandato si sabe que falleció el mandante. ¿Sí? Es, es obligación de continuarlo, al igual que si renuncia, tiene obligación de continuar a comunicar y continuar para que no se perjudiquen aquellos derechos o acciones que son del mandante, hasta tanto se lo sustituya. Otra de las cuestiones que tiene que hacer también, que suele ocurrir en el mandato, es la denominada sustitución del mandatario. Es decir, cuando el, el mandatario se sustituye por otro. Hay contratos en donde el mandante no autoriza la sustitución del mandatario. No le autoriza al mandatario a que sustituya la ejecución del mandato en otra persona. ¿Está? Si no dice nada el contrato, está permitido, porque la ley lo permite. Pero podría decir el contrato que no se autoriza la sustitución. En el caso de que el contrato diga que no se autoriza la sustitución y el mandatario lo sustituye, hay un incumplimiento contractual y se tiene que hacer responsable el, mandante frente al man, el mandatario frente al mandante perdón de todos los daños que se le ocasionen, de todos los daños que se le ocasionen al mandante por el efecto de la sustitución. ¿Estamos? Pero acá nace algo interesante, que es lo siguiente, que si el, la sustitución está permitida, ahí la ley autoriza el ejercicio de acciones directas entre el, el mandatario. Sustituto y el mandante, y viceversa, en los términos del 736, dice la ley. Es decir, autoriza a que se reclamen. Esto suena a contrato de obra, ¿no? Autoriza a que se reclamen el mandatario sustituto con el mandante, ¿por qué? Por el, el pago del, del honorario, supongamos. Y del mandante al mandatario sustituto como consecuencia que cumpla con la diligencia que se le encomendó. ¿Está claro? Sí? Entonces, fíjense que dentro de la lógica contractual como cierra todo, pero fíjense que acá, en este caso autoriza el ejercicio de las acciones, creo que dice 736. Esperen que estoy en otro lugar, me fui para otro lado. Eh, 1319, dijimos, ¿no? Sí. Mm. 1327, ¿no es? 1327, exactamente. Sí, sí, no sé quién fue, pero gracias, Bianca. 1327. Esto que acabamos de decir, 736, justamente. Y si van al 736, sí, esto es lo lindo que tiene muchas veces jugar con las normas, a pesar de que ustedes dicen, oh, qué de que te remite a otro artículo y no me lo acuerdo, ya la sonrisa de Broncini dice todo. ¿De qué habla el 736? De las acciones directas. Y las acciones directas, ¿qué es lo que dijimos respecto a las acciones directas? A pesar de que ustedes son eximios civilistas y ya lo saben desde Civil I y lo saben de obligaciones, que las acciones directas solo nacen si las autoriza la ley. No pueden nacer por, a, por convención. ¿Se dan cuenta? Solo nacen si las autoriza la ley. ¿Estamos? Entonces, fíjense que se da un supuesto, fíjense cómo en materia contractual empieza a aparecer más seguido lo de la acción directa. ¿En dónde? Señor Cataldo, ¿en dónde aparece esto que usted dice que aparece tan seguido? Bueno, en la relación entre el mandatario sustituto y el mandante, ¿en dónde más aparece? En la locación, en la sublocación, entre el sublocatario y el locador. ¿Y en dónde más aparece Cataldo a pesar de que no lo dio en el contrato de obra? Entre el comitente de la obra y los terceros con los que desarrollan la obra, contratados por el... ¿Sí? Con el que realiza la obra. ¿Y en dónde más aparece? Eh, pará, ya no nos acordamos más. Dice. No tenemos ningún otro tipo de intención. Aparece también en cierto modo en los contratos con Exxon, a pesar de que no se las designa directamente como acción directa, por efectos del 1375, una, una suerte de salto de legitimación sustancial que provoca la expansión del contrato en el contrato, en el contrato con Exxon. ¿Sí? Fíjense cómo se, cómo se modifica también la conceptualización de la legitimación. Por vía contractual. ¿Y en dónde más aparece? ¿Y en dónde la ley autoriza a realizar el ejercicio de las acciones directas? ¿En dónde podría llegar a ser? Y si hay cesión de la posición contractual, no. Pero, por ejemplo, en, el en, en, el, en la consignación no hay acción directa. No habla la ley de acción directa. Directamente. Dice que tiene que haber una subrogación. Por vía de sucesión singular, si no, no se puede ejercer ese contrato. Fíjense, cómo en el mandato representativo sí si me permite el ejercicio de la acción directa si hay un mandato sustituido o un, sust un mandatario sustituto con relación al mandante y viceversa, y no en la consignación. ¿Por qué? Porque hay intermediación, obviamente, y porque no hay representación. ¿Se, da, se van dando cuenta? Yo sé que ustedes ahora dicen, yo no me doy cuenta de un cuerno, Cataldo. A esta altura lo único que quiero es dejar de verte, de soñar con vos y de acordarme de tu mamá. Y eso va a pasar el lunes. Entonces, más allá de eso, que puede ser así, por lo menos las sonrisas de algunos pareciera indicar que sí, eh, lo, que, lo que está pasando es que acá empieza a haber algo. De lógica jurídica que no aparece en los libros. Empieza a ver como un nexo conector. ¿Sí, Ivana? ¿Estás seria, Ivana? ¿Estás bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí entonces. Hoy estuve leyendo lo de esto de las acciones directas que están entre el sublocatario y sí. el locador, entendiéndolo ahí. Bien. Entonces, entonces fíjense que hay una razón de por qué. Obviamente que el bagaje de lo que ustedes vieron en Civil 1, en el 736 y siguientes, y en obligaciones, es el contenido teórico de la acción directa, desde el punto de vista de cuándo progresa y del cuántum, ¿sí? De lo, del tiempo, del cuándo, contra quién, el cómo y del cuántum, por cuánto, porque no, no es una acción ilimitada la que se tiene. Ustedes sabrán que cuando se habla de acciones directas o de acciones subrogatorias, hay un límite cuantitativo, al igual que hay un límite cuantitativo cuando hablamos de las acciones de contribución o de regreso, o de repetición cuando vimos fianza. No, hay, no es indiscriminado el regreso, ¿se dan cuenta? Fíjense, hasta te, es hasta poético, no es indiscriminado el regreso. Sin embargo, estamos hablando de un límite cuantitativo a, una, a un objeto de una acción contractual. Entonces, ténganlo muy presente a eso, porque la sustitución indebida, la sustitución no autorizada, puede generar daños y perjuicio contra el mandatario, que sustituyó, contra el sustituto y contra el sustituido. ¿Se dan cuenta? El mandatario sustituto es el tercero que viene y ejerce, ejecuta el mandato, y el sustituido es el mandatario originario que le dieron el poder o, le, o la representación. Pero puede ser también, y ahí me salió medio como el caso Claudio, puede ser también que haya pluralidad de mandatarios. Así como existía en la fianza pluralidad de fiadores, acá puede existir pluralidad de mandatarios. ¿Y quién ejecuta el mandato? ¿Quién ejecuta el mandato? Y depende de cómo se haya dado el mandato. Pero si el mandato se dio en conjunto, todos ellos podrían ejecutarlo. Imagínense. El mandato otorgado por el Banco Provincia a los abogados del Banco Provincia, o sea, está, cualquiera de esos podría presentarse al expediente y actuarlo. Distinto es si se establece que ese mandato está en forma escalonada o en forma sucesiva, porque ahí no podría ejercerlo cualquiera, tendría que ejercerse en el orden en que fue otorgado el mandato. ¿Se van dando cuenta? Sí, sí. Acá, es como que se aplica un poquito a aquellos que vieron en obligaciones sobre obligaciones facultativas u obligaciones alternativas. ¿Sí? Pero si nada se dice, se presume que están autorizados todos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si con posterioridad se ese mandato hay otro mandato, el último mandato revoca los mandatos anteriores. ¿Sí? Entonces, fíjense acá con el tema de la revocación puede si, si se aclara si nada se dice el último mandatario revoca y ejecuta por todos los anteriores porque el otorgamiento de un nuevo mandato ustedes acá tienen que, que, que entender una cosa y es un principio vacilar en materia de mandato que es el mandato tiene una característica que es revocable por antonomasia es decir por excelencia siempre se puede revocar a excepción de que sea irrevocable ¿Por qué? Porque justamente como es un ámbito de colaboración gestoria, los mandatos son dados para facilitar la operación la operatoria jurídica económica del mandante, no del mandatario, porque el mandatario no queda obligado. El mandatario es el brazo ejecutor del mandante, al cual se le van a trasladar todos los efectos jurídico económicos al mandante. Entonces, él es de normal naturaleza que el mandante, en cualquier momento, cuando no le gusta la cara del mandatario, se peleó con el mandatario, o agotó, lo revoque. Se puede revocar en cualquier momento y hasta sin justa, sin justa causa. ¿Por qué? Porque me levanté de mal humor. ¿Por qué? Porque me peleé con mi señora. ¿Por qué? Porque el lunes estoy recontra enojado para tomar contratos. Supongamos. Es mentira, pero supongamos. Que pasa en TNT, pasa en la vida real. ¿Sí? Eh, ¿Se dan cuenta? Es revocable por excelencia, por, por eso decimos por antonomasia, como, por, eh, como la característica principal, es como cuando en el contrato de seguro se habla de Uber y Mabonafide, que esa es la característica principal del seguro. En el mandato, la, por antonomasia, es revocable. ¿Cuál es la excepción? El mandato irrevocable. ¿Dónde aparece esto del mandato irrevocable, si no me equivoco, en el mitre 330 Hoy estoy bastante pegador con los artículos, ¿eh? Se me me hoy, no sé qué pasó. Sí. Entonces. ¿Hasta acabamos? Sí. ¿Te, pas, ¿Te pasó algo, Dora? Porque hubo un ruido, como que tú No, no, agarré el otro eh, agarré el otro código. Ah, está bien. Bueno, pero que no, de... no, lo tiraste no, más que. Lo afaga, eh. Está bien. No, 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 estoy bueno. acá. Lo que pasa es que saco para verlos mejor. Firme como rulo de estatua. ¿A que, no. Bueno, vamos. Como foca de la rambla. También. Esos son los Esos son lobos. No, bueno, Pero, bueno. No. Pero bueno, estamos. Seguimos. Por eso el 1330 habla de mandato irrevocable como excepcionalidad. ¿Cómo excepcionalidad? La excepción es el mandato irrevocable. La regla es la revocación del mandato. Y yo les pregunto a ustedes: ¿Vieron? Yo les pregunto a ustedes: ¿no era la revocación un supuesto de ineficacia funcional contractual que operaba ultraactivamente? Ex nunc, es decir. ¿Desde el momento que se revocaba para el futuro? Sí. Si nos acordásemos de parte de la teoría general que estuvimos viendo, la revocación era justamente uno de los ejemplos de la revocación en el mandato. Otro es la donación. Otro es la donación. Es un gran contrato para aprender. Hermoso contrato para aprender. No para estudiarlo, pero para aprenderlo es lindo. Para, sí, para estudiarlo es. Obviamente, como todas las cosas que uno a veces... ¡Qué feo este tema! Todos tenemos predilecciones. Bueno, por ahí la donación no es el más predilecto para estudiar, pero es un contrato muy interesante. Está a todos les gusta. ¿Eh? Está bueno el tema de donación. Está bueno si uno es donatario. <laughs> sí. Si uno es donatario es divino. El tema si sí es donante, ¿no? Pero bueno, sí, el tema, eh... el tema es que no aparezcan herederos legítimos. Después. Y depende si la donación es onerosa, claro. no importa que aparezcan el heredero claro, de la Bueno, cual. pero si es gratuita es un problema. Sí, pero si es gratuita, justamente hay imperfección en el título y está sujeto a las acciones de colación claro. en el caso de muerte del donante. Pero bueno, claro. más allá de esa cuestión, que es muy interesante también, sí. eh, que tiene que ver más con el derecho sucesorio que con la cuestión en sí misma de la donación, porque... Como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, pero, pero después, no. quedan pro, después quedan los problemas. Sí. Y uno de los problemas que genera la donación es que el título es imperfecto si se transmiten inmuebles. Y genera además una presunción de adelanto de herencia. ¿Se acuerdan? ¿Eso lo leyeron? Una sí, presunción sí, sí, sí. De, adelante, de adelanto de herencia en, en favor de los herederos que lo recibieron, entonces los otros pueden colacionar la porción que les corresponde a ellos por violación de la legítima. Entonces ahí aparece otro elemento que es la violación de la legítima como, como contrat, es decir, como donación, como acción de colación y como donación inoficiosa. Pero claro, bueno, eso... una de las partes que llegamos a ver para evitar que esto suceda es darle la misma proporción a cada hijo darle la misma proporción a cada hijo o si lo va a vender, que lo venda el problema claro, de la claro. proporción es que se dificulta porque muchas veces los padres lo que dan es, le parece que con un caso del laboratorio de hoy que pasó en la vida real y que yo tuve que resolver siendo juez de primera instancia fue que el padre se, había, se habían muerto los padres y le habían dejado un inmueble a cada uno uno desde lo cuantitativo pareciera decir che pero no no hubo ningún tipo de problema si le dejaron un inmueble a cada uno claro el problema es que a uno le dejaron un inmueble que era un chalé en los troncos a otro le dejaron un inmueble que estaba en calle ahora que veo Broncini a Malena en calle Broncini y Beruti y el otro era un inmueble que se le habían dejado allá atrás en, en Newbery en la avenida Einstein, vieron que hay una diagonal Einstein que, con, que, que corta Newbery con Bravo, que está de, sí, sí. de tierra todavía. Sí. Y yo digo, la evaluación de los bienes donados en cada, a cada uno de los hijos es la misma, y no. Porque el que, está, el que la tiene en los troncos va a valer tres veces más que el que la tiene en Broncini o en. Pero no es por una cuestión discriminatoria, es por una cuestión de mercado. Sí. El propio mercado. No, y encima, y encima lo en peor es que. Y eh, lo peor es que le puede llegar a aparecer otros hermanos después. Bueno, eso. Sí, eso. Lo quieren matar al padre. Y La sucesiones de lo, las sucesiones de, del, del patriarcado son complicadas, por decirlo de alguna sí, manera, no. en términos de género. La sucesión del patriarcado es complicada. La sucesión del matriarcado no es tan complicada. Porque no hay ahí, problema. Como hay dice el viejo refrán, razón. y dicen las viejas en el pueblo... Los hijos de mis hijos son y no son. Los hijos de mis hijas son, ¿no? Son, sí. Bueno, entonces... El tema que esto, por lo general, la donación, la gente no consulta a un abogado, va al escribano, y el escribano no tiene claro el tema. Está ah, bien. No sé, qué sé si yo, por ahí sí lo tiene, pero como no es incumbencia no. de él... Claro, eh, no le importa. Bueno, seguimos. Hasta acá vamos. ¿Estamos? Eh, para ir concluyendo, viene ya como se va a arrancar un ojo, Belén, si sí, sigue sí, así. Pero, fue, me quedó una duda. Sí, Brisa. Aparte de la ineficacia funcional, cuando hablamos de revocación, eh, lo que tenía sí. entendido es que. No terminé todavía partes, eso. ¿Qué? Sí. Que no terminé Dejadas... todavía esa parte, pero, pero una de las partes, ¿qué? Ah, como que dejaba sin efecto el contrato eh, sí. por su sola voluntad. Sí, ¿cuál sería y... esa sola de las partes? De acuerdo a tu entender, como dicen los leal saber mandante. entender el mandante, exactamente. El entonces, único que puede revocar es el mandante. El único que puede pedir eh, que se extinga es la renuncia del mandatario. Sí. Y entonces los ah, efectos ahí son solo para el futuro, ¿no? Sí. Es que en la revocación siempre para el futuro, porque lo ejecutado por el mandatario es válido frente a terceros. Listo. ¿Se entiende? Sí. Es decir, seguimos con 1330, así no me voy de tema porque después me empieza a apretar el tiempo y. Eh, como dijo la chiqui, también hay que saber no solamente cómo llegar, sino saber cómo irse para no entrar zapateando tarde en el malambo. ¿sí? Entonces, eh, el mandato es por, por antonomasia, miren qué palabra, por antonomasia revocable. La revocación opera siempre para el futuro. Es un supuesto de ineficacia funcional. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? Obviamente, el que revoca es el mandante. La revocación es una, una clase de extinción del mandato, por ende. ¿Sí? ¿Cómo se puede extinguir? Por revocación sin justa causa. El mandante la revoca cuando quiere. ¿Estamos? ¿Y el mandatario cómo hace para no ejecutarlo? Renuncia. Nadie lo puede obligar a que siga actuando, salvo dar aviso de que va a renunciar. Cuando ustedes sean abogados, por ejemplo, avisan de que renuncian, ¿cómo? Por una carta de documento, renuncio al mandato otorgado por usted, con fecha tal, por escritora tal. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces le, le comunico que en 48 horas dejó de actuar, realizo las tareas oficiosas para que no se perjudiquen los, los derechos de él, del mandante, pero yo renuncié. ¿Está claro? Ahora, por más que el mandato sea siempre revocable, hay excepciones. Y las excepciones están en el 1330. Y el 1330 no hace nada más ni nada menos que remitir al 380, inciso B y C, que habla de poder, poder irrevocable. Y se acuerdan que para que el mandato o el poder fuese irrevocable, el mandato fuese irrevocable, necesitaba de tres cuestiones. Sí o sí tienen que existir esas tres cuestiones en el mandato irrevocable. Una, que se dé por un plazo determinado, por un plazo de vigencia determinado. Segundo, que se dé para la realización de uno o varios negocios determinados, no en general. Y otro, que se establezca en beneficio de una o más partes determinadas espe específicamente. ¿Esto a qué puede, con puede concitar o, o puede conllevar, por decirlo de alguna manera? Conlleva a que muchas veces haya mandatos para tener efecto después de la muerte del mandante. Entonces, fíjense que el artículo posterior al 1330, perdón, el 1333, ¿es el 1333, a ver, eh, no, el mismo, el mismo 330, segundo párrafo. El mismo 330, segundo párrafo, dice: ojo, volviendo sobre una de las características del mandato que es informal. Ojo, dice la ley, que si el mandato es irrevocable, tiene que tener determinadas características. Pero además, si ese mandato es para cumplirse después de la muerte del mandante, ese mandato debe reunir la, los requisitos de las disposiciones de última voluntad. ¿Cuáles son las disposiciones de última voluntad? Los testamentos y los legados. Y gran mayoría de ellos, puede, hay muchas formas de testamento, ¿no? pero algunas de ellas son otorgadas por escritura pública, si no, no tienen efecto. El, el, el testamento no necesariamente tiene que ser por escritura pública. Puede ser lológrafo, pero también existe uno que es por escritura pública. Pero para reunir esto, tiene que tener los requisitos de las disposiciones de última voluntad, fíjense. Si no, no vale... ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que me está pasando? Está operando la teoría de la conversión del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque todos los contratos son para realizarse y ejecutarse por actos intervivos. No que sean gente viva de, de viveza de criolla, sino intervivos, que las partes tienen que estar vivas. Porque si no, el acto ya se considera como acto de última voluntad. Y si fuese así tiene que rendir los actos de las disposiciones testamentarias o sucesorias. ¿Está claro? Hay que analizarlo eso y tenerlo en cuenta. Estamos, sin perjuicio de ello, a pesar de que exista la figura del mandato irrevocable, puede ser revocado por justa causa. ¿Está? Es decir, sucesión. La regla es el mandato revocable excepcionalmente se puede establecer la irrevocabilidad del mandato para negocios determinados, para realización por un plazo determinado y para personas o beneficiarios determinados. Pero, si existe justa causa, el mandato irrevocable también se puede revocar. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es lo que trata el 1330. Por ¿Qué señor, es la justa causa? La justa causa, ingratitud. No me gusta cómo te, te desempeñaste. Me traicionaste, me enteré que me traicionaste en la ejecución del mandato. Te revoco el mandato. O, supongamos que te doy un mandato para vender una casa. ¿Sí? Para un tiempo determinado, para escriturar una casa y resulta ser que yo pierdo la casa en la que estoy viviendo y necesito la casa que, que te autoricé a vender. Te lo revoco, por más que sea un mandato irrevocable. Tengo justa causa. ¿Se entiende? Tengo una, una necesidad. Sí. La justa causa se analiza en concreto, en ese caso. Hay que ver el supuesto concreto. Ejemplos podría haber miles, pero hay que ver el ejemplo concreto a ver si opera. ¿Está? Entonces, eh, llegamos y desembocamos a la parte final. La parte final del mandato es: Che, ¿y cuándo se extingue el mandato? Y la primera, el primer, siempre la primera causal contractual de extinción es el cumplimiento propio del objeto contractual. ¿Cuál? Se agotó el objeto del contrato, se cumplió el contrato, se desarrolló el acto jurídico por el cual se había otorgado el, el mandato, ¿sí? El agotamiento del objeto, dependiendo de que el objeto quizás sea uno o varios y no la realización de, de varios actos seguidos consecutivos, como por ejemplo el del abogado. Si el abogado tiene un mandato, no va a ser un mandato solamente para contestar la demanda, va a ser para contestar la demanda, ofrecer pruebas, hacer alegatos. Apelar la sentencia, es decir, no hay que contestar la demanda y hizo el mandato. Porque es para juicio, es ¿eh? hasta que termina juicio. ¿Se entiende, no? Por la duda, lo digo porque si no después van a decir, no, pero Cataldo dijo que se agotó con la contestación de la demanda. No, no dije eso. Dije que una de las causales de extinción es el agotamiento del objeto. Otra de las causales de extinción del mandato, cuando es irrevocable, por ejemplo, es que se, se extinguió, pasó el plazo por el cual se otorgó. Porque los mandatos irrevocables no pueden ser dados por plazo indeterminado, tiene que ser un plazo preciso. Otras, ¿cuáles pueden ser? Las vimos recién, la revocación del mandante, extingue el contrato. La renuncia al mandatario, extingue el contrato. ¿Qué otras? La muerte o incapacidad. La muerte o incapacidad del mandante o del mandatario extinguen el contrato, sin perjuicio de que, como dice la ley en el artículo 1300. 33, lo que no significa que los herederos no tengan, los herederos del mandante tengan que continuar aceptando, por ejemplo, que la rendición de cuentas que el mandatario tiene que hacer, y sin perjuicio de que el mandatario tenga que realizar, supongamos que muere el mandante o se incapacita, el, mandata, el mandato se extingue, el mandatario tiene que seguir actuando. Y rendirle cuentas a los herederos del causante. Supongamos que se muere el mandatario, se extinguió el mandato, y los herederos del mandatario tendrán que devolverle los efectos y rendir cuentas de lo efectuado por su padre. O él, la persona que supuestamente suce, eh, es el de Cujo ¿Se entiende, no? Y por último, hay una obligación supina que es la más importante de todas y que aparece regulada en el 858 también, que es la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque toda realización de, de operaciones por terceros siempre conlleva la obligación de rendir cuentas. ¿Quiénes son terceros? Los corredores, los rematadores, los mandatarios, los consignatarios. ¿Se entienden? Y hay otras veces que lo, las propias partes tienen que rendirse cuentas entre sí. Ustedes ya lo vieron en la compra-venta, por ejemplo, en el caso del artículo 1145. Cuando habla de compraventa de cosa mueble, que es obligación en la compraventa de cosa mueble entregar documentación, ahí hay un proceso mini proceso de rendición de cuentas de las partes. Ustedes lo pasaron por alto, quizás. Pero ahí hay un proceso mini proceso de rendición de cuentas que es cuando se hace una compraventa y se otorga factura y no se especifica nada, el comprador tiene 10 tiene días para impugnar el objeto de la compraventa. Tanto en la cantidad como en el monto. Y dice la ley. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dora. ¿Qué, nada. Que... Ah, perdón. No, no, no me. Porque acá planecé. se pone en amarillo tu, tu cuadrito y yo automáticamente cedo en la palabra y no, no. se pone el cuadrito y. Entonces, ahí hay un mini proceso de rendición de cuentas. ¿Se dan cuenta? ¿Están en el 1145? ¿Lo tienen? Creo que es el 1145. A ver, sí. Ahí sí, le, re. le re. No, ese es el 45, es ese Es no, el primer no, párrafo. Sí, fíjense, ahí hay, un, ahí hay un mini proceso. Y fíjense lo que concluye el primer párrafo. La factura no observada dentro de los 10 días ¿sí? de recibida se presume como aceptada en todo su contenido. Quiere decir que ahí hay una brecha, hay otro contrato igual que no se va a ver para que no se asustedora ni ustedes, que aparece regulado en el 1430, que es la cuenta corriente, contrato de cuenta corriente, que antes era denominada cuenta corriente mercantil, también hay un mini proceso de rendición de cuentas entre los cuentas corrientes. Es obligación rendirse cuentas. 1430 contrato de cuenta corriente, ¿se dan cuenta? Entonces, obligación principal del mandatario es rendir cuentas. Estamos bueno, con esto estaría te terminado el mandato. Si nos vamos a la parte final de fianza, tiene que ser el artículo 1599. Aparece el famoso, the famous, great, the great famous contrato oneroso de renta vitalicia. Hermoso, hermoso contrato para un miércoles gélido. Y ya saboreando el final de la cursada, como diciendo, obviamente me saco esto encima y a comercial 1 de noche no voy ni a palo, prefiero ir a la mañana y no comerme astenado. Contrato oneroso de renta vitalicia, a pesar de que se van a perder de ir a la mejor comisión de comercial. Digo yo, qué sé yo, los otros profesores eran lo mismo de la de ellos. Y ahí me, se van a acordar de mi mamá porque les, da, les damos a leer en inglés. Y ahí con esto sí los asusto y se van. Les damos a leer en inglés, en italiano, en francés, como para que despunten el vicio. Y después piensan que se los tomamos. Y como no se los tomamos, ya se asustan. Se van ahí a quejar al el el centro tuyo. A las 3 de la mañana. Ahí meten un Google Lens y ya está, no hay problema. Bueno, estamos. Contrato oneroso de renta vitalicia. Si uno puede dar un, un pantallazo de los contratos, de los dos contratos que siguen en estos 35 minutos que quedan de la primera parte, porque hoy pensábamos terminar 2, 3 de la mañana, eh, uno podría empezar a decir que desde el punto de vista clasificatorio los contratos se pueden dividir en contratos computativos y aleatorios. Y los contratos aleatorios, yo estoy repasando con ustedes, porque esto presumo que lo saben. Sí. Sí. sí, dice Dora. Los contratos aleatorios se podían dividir en contratos aleatorios por su naturaleza o contratos aleatorios por voluntad de las partes. Ejemplos: verbigratia. Contrato oneroso de renta vitalicia es un contrato aleatorio por su naturaleza. Contrato de seguros es un contrato aleatorio por su naturaleza. El contrato aleatorio, el contrato de juego apuesto a azar es un contrato aleatorio por su naturaleza. El contrato de compra-venta de cosa esperada o de cosa de rey esperata, ese es un contrato aleatorio por voluntad de las partes. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a analizar a partir de ahora el, los contratos aleatorios por naturaleza. Es decir, aquellos que en su geníncito traen un alia que permite no saber a inicio cuál va a ser la ganancia o la pérdida del contrato, que eso es lo que define por contraposición a los contratos conmutativos. Si ustedes van a la parte general, eh, 958 me parece, por ahí estamos un poquito más adelante, dicen los contratos onerosos son conmutativos, ¿no? Creo que es el 958, no me acuerdo. Pero... Si me dan dos segundos. Eh, 9.68 era, perdón. Los contratos a título onerosos son conmutativos. Es decir, que no se discute que los onerosos son conmutativos. ¿Sí? Cuando las ventajas son aleatorias, cuando las ventajas. Es decir, solamente la aleatoriedad. La aleatoriedad. Y la, y la conmutatividad pareciera ser una característica propia de los contratos eh, onerosos, sin perjuicio. Yo tengo mis dudas, eh, las tengo mis dudas porque no lo he estudiado a fondo: eh, de que el contrato gratuito de renta vitalicia deje de ser aleatorio porque sea gratuito. Porque justamente al contrato gratuito de renta vitalicia se le aplican supletoriamente las reglas de la donación. ¿Sí? Pero el alia del cabeza de renta no. El alia del cabeza de renta no, no desaparece. Y ahora explicamos un poquito. ¿En qué consiste la renta vitalicia? con El contrato de renta vitalicia, que antes era un contrato real, yo creo que como está redactado. Eh, ha cambiado a, a la consensualidad, como que ha desaparecido, porque hay una obligación, la, que se asume la obligación. ¿Y cuando dice la ley en el 1599 que hay contrato nervioso contrato de renta vitalicia? Cuando alguien a cambio de un capital o de un bien determinado se obliga a pagar una renta por un periodo determinado de tiempo en favor de un beneficiario determinado. ¿Estamos? Obviamente, todas estas personas están designadas en el contrato. ¿Y cómo se llaman las partes en el contrato en el uso de renta vitalicia? En las partes se llaman constituyente, que es aquel que entrega el capital o que da el capital, el deudor rentista, que es aquel el que tiene la obligación de pagar la renta periódica, y hay otra parte que puede ser un tercero o no, que es el beneficiario. ¿Está? Y fíjense que acá aparece algo muy interesante, que es que cuando el beneficiario del contrato generoso de renta vitalicia es un tercero, la ley expresa claramente que se aplican las reglas subsidiarias de la intervención de terceros en el contrato, principalmente las del, 1100, las del 1027 cuando habla de estipulación a favor de terceros. ¿Y qué decían las reglas del 1027-1028? Además de aplicarse la regla de la donación, ¿no? Fíjense lo que dice el 1600. Y fíjense que habla de la donación como regla subsidiaria, pero cuando el tercero es el beneficiario, también se aplica la estipulación a favor del tercero. El tercero tiene que aceptar esa renta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que determina como elemento aleatorio? Que esa renta se establece por un plazo determinado teniendo en consideración lo que se conoce como cabeza de renta. Mientras dure la persona designada como cabeza de renta, es decir, el deudor rentista tiene que pagar o tiene la obligación de pagar la renta a favor del beneficiario mientras dure o mientras viva el cabeza de renta. El cabeza de renta puede ser o una persona o varias personas. Si son varias personas, hasta que no se muere el último, no se extingue el contrato. ¿Estamos? Por eso habla el 1606 de extinción de la renta. Y dice, el derecho a la renta se extingue por el fallecimiento de la persona cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato. Esa persona cuya vida se toma en consideración para la, la duración del contrato se llama cabeza de renta. ¿Mm? por cualquier causa que sea si son varias personas por el fallecimiento de la última hasta que eso ocurre la renta se devenga en su totalidad ¿qué es lo que no se puede hacer y que la ley considera que es nula la, la cláusula o el, o el pacto que se sustituya al cabeza de renta que se me muere uno y lo voy sustituyendo ¿sí? ahí no ese es el alia del contrato la vida del cabeza a renta. ¿Está claro? Por eso es aleatorio. ¿Y qué ocurre? Y acá se generan una suerte de acciones. Fíjense que lo que estoy hablando del 1027 aparece en el artículo 1604. Porque cuando el beneficiario de la renta es un tercero ajeno al contrato, hay un tercero que se me incorpora al contrato. Es decir, hay una estipulación a favor de un tercero. Que ese tercero tiene que aceptar. ¿Y qué aplica subsidiariamente en el contrato? Las reglas del 1027, lo dice el 1604. El que entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato por falta de pago del deudor y la restitución de la renta. En igual caso, si la renta es en beneficio de un tercero, se aplica a lo dispuesto en el 1027, no anda con vueltas el código. Che, si el beneficiario es un tercero, pac, el tercero tiene que accionar en los términos del 1027. ¿Qué es, lo que puede, qué, es lo que, ¿Qué es lo más interesante que ocurre acá desde el punto de vista clasificatorio? Porque el contrato oneroso de renta vitalicia es bilateral, oneroso, de tracto sucesivo la, o prestación fluyente, la renta vitalicia, pero hay otro que, muy, que es importante también, aleatorio, es formal, solemne absoluto es formal, solemne, absoluto. ¿Por qué? Porque la renta vitalicia tiene que ser constituida por escritura pública. Y la donación de rentas vitalicias también tiene que ser hecha por escritura pública bajo pena de nulidad. ¿Está? Y las sesiones de renta vitalicia <laughs> también. ¿Estamos? ¿Dónde surge esto? 1601, forma. Es El contrato de, de renta vitalicia debe celebrarse por escritura pública. El debe es fatal. Si no hay celebración por escritura pública, no hay contrato oneroso de renta vitalicia. ¿Qué es lo que puede pasar acá y que es interesante? Que generalmente genera la, el, la disyuntiva o el conflicto, que el deudor rentista no cumpla. El deudor rentista fue el que recibió los bienes y se comprometió a cargo de eso a pagar una renta periódica que se considera pagable o pagadera por periodo vencido. ¿Sí? Dice la ley, la renta. ¿Y cómo se considera? Que es igual todos los meses. Se paga por mes vencido, todos los meses por un monto determinado, en favor de una o varias personas. ¿Pero qué es lo que puede pasar? Que el deudor sea pícaro, como casi todos los deudores son pícaros algunos. ¿Sí? Como casi, dije, hay algunos deudores que no. Pero la mayoría de los deudores, algunos son pícaros. Pícaro... pícaro o picardía que no se subsana con el pago de los intereses, solamente por la morasea de la deuda. Entonces, ¿qué puede ser que ocurra? Justamente lo que dice el 1604, que el deudor rentista no cumpla con la renta. Entonces, eso, si el beneficiario de la renta periódica vitalicia era el constituyente de la renta, el constituyente de la renta o los herederos pueden reclamar. La extinción del contrato o resolución del contrato por incumplimiento de la renta. O puede reclamarse el incumplimiento, de la renta, de, de, el, el incumplimiento contractual y por ende su resolución por no constituir las garantías necesarias para la ejecución de ese contrato. ¿Mm? Pero además, eso es del 1607. Pero además hay un supuesto muy importante que también aparece al final y que es el siguiente: que si se hubiese, dice resolución por enfermedad coetánea a la celebración. Y acá hay una, hay una cuestión que es interesante, que es que si el cabeza de renta fuese una persona ajena al deudor, ¿sí? dice la ley, si la persona cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato no es el deudor, y dentro de los 30 días... Fallece por mano propia, dice, se suicida. Tata, no le vamos a cambiar el nombre, sonó lindo, pero se suicida. Fallece por mano propia o se muere por una enfermedad incurable dentro de los 30 días, el contrato se extingue. ¿Está claro? Acá hay una causal objetiva de resolución. ¿Está claro? Es medio raro ese artículo, profe. ¿Por qué un mes? Porque vieron, como dice, porque mi PH, porque claro esto no. es una derivación, no, es una, es una facultad legislativa, es una facultad legislativa que eh, también aparecía en el viejo código y aparece en el nuevo, en la parte sucesoria también, en el, en, el, en el caso de los matrimonios. En el viejo código, el matrimonio celebrado con persona que fallecía antes de los 30 días. No se consideraba válido. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo eh, acá es como que queda un resabio y se puso política legislativa. Las razones política legislativas. Yo creo que detrás de esta norma hay una intención política de decir, ojo, porque acá lo que se está especulando, ¿sí? lo que se está especulando, obviamente dice, fíjense lo que dice el artículo. Cuando la cabeza de renta o el sujeto que se, cuya vida se considera no es el deudor, Obviamente, porque si fuese el deudor se extinga el contrato por la muerte de él. Pero. Sino que tiene que ser otra persona. ¿Quién puede ser esa otra persona? ¿O el constituyente o un tercero beneficiario? U otra persona que no sea beneficiaria. Pero supongamos que yo la designo porque sé que se me va a morir. ¿Qué está tratando de, 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 de Lora? Que el deudor rendita no especule en poner un cabeza de renta que sabe que se va a morir a los 30 días para si no sigue pagando. Y recibió bienes solamente otorgando una compensación mensual, ¿se entiende? Está tratando de que de que el deudor rentista no especule con el contrato. Esa es la política de esto. Entonces, yo creo que asume un poco esa función, ¿sí? No terminé de entender bien igual eh, la relación entre el constituyente, de deudor rentista y tercero beneficiario. O sea, es que el deudor son, son tres es... personas distintas. Claro, pero. En principio. Eh, vuelvo a aclarar las partes, las partes son, constituyente el que otorga los bienes, Rodrigo Cataldo, constituyente, constituci, le entrega los bienes a Diana Roseres, Diana Roseres se compromete a cambio de mis bienes, a cambio de, de mi casa, de mis hijos, de mi señora, del campo, de la camioneta y todo eso... Yo le entrego todo eso a le entrego a mi señora a Roseres, le entrego a mis, a mis tres hijos eh, la camioneta, la casa y el campo. Y a Roseres se tiene que comprometer a pagarle mientras dure la vida de todos los integrantes de la Comisión 4 de Contratos, a pagarle a Nicolás Sánchez, una renta vitalicia. ¿Está claro? ¿Quién es el constituyente de la renta? Rodrigo Cataldo. ¿Quién es el deudorrentista? ¿Se van, ¿sigue? ¿Me va siguiendo Brisa? En el ejemplo, ¿quién es el constituyente Rodrigo Cataldo? ¿Quién es el, el deudorrentista Diana Roseres? ¿Quién es el beneficiario de la Renta Periódica Vitalicia Nicolás Sánchez? ¿Quiénes son los cabezas de renta? Malena, Belén, Bianca, Melanie, Noelia, Brisa, Dora, Ivana. E hey, Ivana, dije, ¿eh? por las dudas, no van a... Vamos. Claro, entonces por eso mismo el deudor rentista a veces especula con la muerte de Por eso de el deudor rentista, por eso la ley dice, salvo que sea la del deudor rentista, él no va a especular con su propia muerte, porque además no resultaría caso? beneficiario. Sería no, el medio el contrato, rato, se le tendría que no, pagar. No, en ese caso el mismo? contrato se perfeccionó en cabeza no paga más, la, eh, tendrán que seguir pagando los herederos la renta hasta que se extinga el contrato porque sustituyen al deudor rentista y se quedan con los bienes del deudor rentista. ¿Está claro? ¿Sería entonces a la misma vez el deudor rentista y tercero beneficiario? No. ¿O me estoy confundiendo? No, 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 no. El deudor rentista, el tercero beneficiario, puede ser un tercero o el constituyente. Ahí está. Si no sería una donación. No. Si el, ter si el deudor rentista se tuviese que pagar la renta a él mismo, sería una donación. ¿Se sí. ¿Está claro? Sí. Una pregunta. ¿No, Brisa? ¿Tenía una una pregunta. Sí. Esto mismo trasladándolo a que no sea una renta, eh, sí, que sea algo vitalicio, pero no una mensualidad de dinero. Un sí. servicio, por ejemplo. Por sí, ejemplo, puede por ser ejemplo. cómo. Como cuál, por ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, porque por ahí es mi caso. Eh, eh, mi papá me puso como cuando se construyó el HPC, nosotros somos socios fundadores. Entonces uh -huh. yo de por vida tengo el servicio en forma vitalicia. Sí. Se asemeja no, a esto eso, eso no, eso no es un contrato oneroso de renta vitalicia porque no hay contraprestación alguna. Ni eh, eso, eso es sí, otra sí, clase de esto es otra clase razón. de contratos. Claro, se sí. hizo un pago, se pagó eh, una suma sí. de dinero para que construya el hospital y nosotros seamos socios fundadores. Exacto, Entonces pero eso, eso por ser se socio fundador no, no es una renta vitalicia. Ah, bueno. Hay una prestación ver. de servicio. Claro, una prestación. Eh, no la se presta, ¿Por qué? Eso. Porque la renta vitalicia tiene que ser constituida en de enero y se paga mensualmente. Esto claro. que yo no dije está previsto en el artículo 1602 cuando habla de renta. La renta debe pagarse en dinero. Dinero. Perfecto. Sí. No es renta Alicia. Eso. Ese es otro contrato. La renta debe pagarse en dinero y si se prevé una prestación en otros bienes que no son dinero debe pagarse por su equivalente en dinero al momento de cada pago. Ah, perfecto. Siempre en dinero. ¿Está? Bien. Gracias. Bueno, de nada. Eh, por último, las List. Por último, y no por eso menos importante, emprendemos el capítulo 25, artículo 1609, contrato de apuesta a juego o azar. Muy simple. Tres toques. Para los que jugábamos al fútbol. Tres toques y adentro. ¿Sí? Además de la filigrana que ha dejado de poder ser ejercida a partir del corte de tendón del suscripto, eh, allá por el año 2016. Uy. Sí, uh, no sabe lo que duele. Pero bueno, cuando, duele cuando sí, se bien. corta, después no duele más. Sí, me imagino. Es, qué sé yo. Eh, lo que duele son las rodillas también, por la condromalacia. Pero bueno, eso ya cuando yo era joven. Ahora que soy viejo, me dedico a dar clases en la facultad. Contrato aleatorio de juego apuesta o azar. Primer punto, no piensen en la lotería nacional ni en la lotería de la provincia. Voy a abocar a un gran amigo, ya fallecido, colega, el doctor Osvaldo Duc, que muy sagaz, él siempre decía: ¿por qué la ley se excede en definiendo cosas que.? lo invitan a uno a pensar de que existe una ilegalidad. Y, por ejemplo, cuando decía, ¿por qué la quiniela? El gobierno dice que es quiniela oficial. Ya el gobierno va a decir que hay quiniela oficial quiere decir que está reconociendo con la palabra oficial que hay otra que no es oficial. Y, de hecho, es verdad. Si en la, si la propia ley, el propio Estado, dice hay quiniela oficial, quiere decir que hay otra que no es oficial. Y es cierto. La quiniela ilegal, la que no se puede, es ilegítima. Existe, pero la propia ley le da un reconocimiento. Y así sucesivamente con otras cuestiones, como por ejemplo la ley del consumidor. ¿Por qué del consumidor? Si es de los consumidores, no es de uno solo el consumo. Entonces, los derechos del consumidor, no son de los derechos, son de los derechos de los consumidores. ¿Sí? Eh, voy a tratar de hablar bien a pesar de que al gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que los españoles no pueden venir a decirnos cómo hablar. Claro, yo entiendo. ¿Por qué él dice eso? Porque él no habla bien. Pero bueno, yo tampoco hablo bien. Pero más allá de esa cuestión, iba a decir, no se dice consumidores y consumidora. ¿Sí? Si son consumidores ya sé el plural. Pero más allá de que quieran hablar o no inclusivo, que es problema de ustedes, que me parece que no se logra nada con esas cuestiones porque los derechos se reivindican en otro ámbito y con otras actitudes. Eh, este, esto tiene que ser algo como que nos invite a criticar la ley, porque por más que lo diga la ley, no necesariamente tiene que estar bien que lo diga la ley, o como lo dice no significa que esté bien. Por eso ustedes, ¿se acuerdan cuando empezamos? Ustedes tienen que ser grandes críticos de la ley, además de estudiosos de la ley. Y no se necesita un postdoctorado para, para ser crítico de la ley, porque la, el legislador también se equivoca, muchachos y muchachas también se equivoca, como nos equivocamos todos, porque son, hasta ahora, son falibles porque son seres humanos. Y en eso se basa la representatividad, el derecho de representatividad. Nos equivocamos nosotros como seres humanos, ¿cómo no se van a equivocar los legisladores? Yo creo que ahí hay un error en la legislación en reconocer que existe una quiniela oficial, porque si, ¿qué otra clase de quiniela hay? La propia ley reconoce que hay otra extraoficial. Entonces, pero fíjense que cuando la ley regula... En el capítulo 25, los contratos de juego, apuesta o azar excluye a los juegos y apuestas regulados por el Estado. Están excluidos. Quiere decir que la quiniela que sería oficial, la lotería nacional, la lotería provincial, el, todo eso que ustedes juegan si quieren, y está bien que lo hagan porque son grandes y hacen lo que quieren en un país en libertad. ¿eh? Esos juegos no están comprendidos ni regulados por este capítulo del Código Civil y Comercial. Primera aclaración. Empezamos por el fondo, empezamos por atrás. Los últimos serán los primeros, ¿sí? 1613 excluye, ¿por qué excluye? Porque eso es derecho administrativo. Porque todo lo que tiene que ver con el juego oficial es derecho administrativo, no es derecho civil y comercial. Es derecho de regulación estadual. En cualquiera de los estados, municipal, provincial o nacional. ¿Está claro? Obviamente que eso son normas de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el monopolio del juego lo tiene el estado. ¿Está claro? Entonces, ese juego está excluido. ¿Y cuáles son los juegos de deporte WhatsApp? Bueno, ahí aparecen las dos grandes divisiones. Los juegos, en el 1609 dice: hay contrato de juego si dos o más partes. Se someten a un desafío de destreza física o intelectual. Ese juego es válido. Ese juego es válido y puede otorgar una recompensa. ¿Está claro? Por ejemplo, ¿qué? Un, un juego de ajedrez. Competimos en un juego de ajedrez. ¿Estamos? Una carrera. No carrera de caballo. No carrera de caballo. ¿Sí? Hay otros que están prohibidos, carrera de galgos, riña de gallos, esos no, esos son delitos penales. ¿Se dan cuenta? ¿Se van dando cuenta lo complejo de la regulación de esto? Parece simple, son cinco artículos, pero que vinieron a complicarnos la vida. Tampoco tanto, hay otras cosas que nos complican más. Pero más allá de esa cuestión, exclusión de la regulación administrativa. Cuando definen el 1609 juego es al juego que es destreza física o intelectual. Por ejemplo, un programa de respuestas intelectuales, los ocho escalones, el que hace Iván de Pineda, que nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿Cómo? Pasa palabra. ¿cómo, ¿Cómo estás, Dora? Estás apostillando todo. Eh? Me, me, hizo, me apostilló el Código Civil y Comercial desde que empezamos, Dora. Bueno. ¿Seguimos? Entonces, fíjense que eso, si hay una suerte de, de premio o incentivo por ese juego, puede ser exigido. ¿tá? Hay. que establece el artículo siguiente? La facultad de morigeración por parte del magistrado en el 1610. Fíjense que dice: si hay contrato de juego de juego. Y se establece una, 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 un beneficio por su resultado, es exigible ese resultado, esa, esa, ese premio. Pero el juez puede morigerarlo. Distintos son los juegos de azar, Timba. Distinto a la Timba. ¿tá? La Timba, que es el artículo que, juegue, que sigue, juegos de apuesto o azar, no hay acción para, cumplir, para exigir el cumplimiento de los juegos de azar. ¿Sí? No hay acción para exigir qué? Es la apuesta. La famosa apuesta. Supongamos que Broncini y Schwartz juegan al ajedrez. Y yo le apuesto a Ivana, digo, yo creo que gana Schwartz. Ivana me dice, para mí le gana Broncini. Pero son amigas, me dice. Igual no importa, ahí no sé si son amigas. Pero yo, supongamos que sea así. Eso que es entre Ivana y yo. Tim Bronzini pone Ivana Rato. Tim Bronzini, acá. <laughs> Vas ahí, a perder ahí. como en la guerra porque no sé jugar, ¿eh? Va así, así. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, ¿ahí qué pasa? Supongamos que eh, gana Ivana y yo le pago. No da derecho a que, che, me dijiste que me, si ganaba Bronzini y, y perdía Schwartz, eh, me tenías que garpar Y yo le pago. Y digo, pero ¿cómo? Me, me, acabo, me di cuenta que leí el 1611 y me no, este pagué mal. Y Ivana me va a decir, pito catalán. Bueno, por ahí no me lo va a decir así. Me lo va a decir en latín, nemotopitudinem alegatur, supongamos. ¿sí? ¿Qué significa? Que el, la ley no ampara la propia torpeza. ¿no? Entonces fíjense lo que dice el 1611. No hay acción para exigir el cumplimiento de la prestación prometida en un juego de puro azar, esté o no prohibido por la autoridad local. Está claro. Acá hay una clasificación entre juegos permitidos y juegos prohibidos, pero lo cierto es que la gran diferenciación son los juegos que son los que determinan destreza física o intelectual y los que son de apuesta, Están inviando, las famosas cartas, sí, o Jugamos a la perinola una noche que en vez de salir porque está frío, hacemos una previa y jugamos a la perinola. Por guita, obviamente. ¿no? Por plata, no, no vamos a hablar burdamente. Por dinero. Profe. Sí. Ya le interesó a Enrique. Fíjense cómo. Ya, ya le interesó a Enrique y está viendo cómo, cómo legalizar. ¿Qué, Brisa? <risa> <risa> Esto implica las peleas. Por ejemplo. No, las, pele los... la, las peleas no se pueden. También es un. Es un es ilegal eso. Pero se apuesta mucho. Y sí, y los partidos de fútbol también. Sí, pero las peleas entonces. hay que ver si están, re, si están legalizadas o no. Si son oficiales, por ejemplo, el ¿Son oficiales? Si son, fiscales, si son oficiales, se, puede. se apuestan. Sí, se puede apostar, pero se pierde y no da derecho a reclamar. Pero son obligaciones sí. naturales. No existen más las obligaciones naturales. No existen más las obligaciones naturales. Pero eso era. Antes. En el sí, 525 del Código Civil. Ahora sí, se eran... eliminaron por qué. Porque hay una razón técnica de por qué no existen más las obligaciones naturales. No sé por qué digo esto, porque yo no soy profesor de obligaciones, pero porque ahora lo que se prescribe ya no es más la acción, sino la obligación. La sí, sí, pero bueno, eran eso antes. Ah. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que prescribe la. Si hay prescripción, prescribió la obligación. Sin perjuicio de que el cumplimiento no da derecho a repetir. Es lo que apunta Dora. Y esto es lo que dice, si no me equivoco, el 23, 2538, 2539 del Código Civil y Comercial. 2537 debería ser aplicación del derecho en el tiempo respecto a la prescripción 2538, 2539. Me parece, puede fallar. ¿Está? Entonces, se van dando cuenta cómo viene la mano, ¿no? Están excluidos los juegos oficiales, los administrativos. Dentro de los juegos y de las apuestas hay algunas que están permitidas. ¿Cuál podría ser una permitida? Una rifa. Una rifa de la sociedad de fomento de la escuela a la que pertenecemos nosotros. O una rifa de la comisión 4. ¿Está permitido? Sí, como no va a estar permitido, mientras entregamos el premio. Pero ¿qué pasa? Ahí aparece otro artículo que es 1612. Ahí aparece como la, la denominada voluntad unilateral, ¿se acuerdan? La oferta pública. La oferta hecha en público de que en caso de que yo prometo que para el día del amigo voy a sortear un costillar, un cordero y un lechón que voy a traer de campo, Ivana me va a decir, Cataldo, te compro todos los números y si sale el mío, me tiene que traer el costillar, el lechón y el cordero del campo. Y tiene razón, ¿se dan cuenta por qué? Porque la oferta pública es vinculante. Y eso es un contrato que se determina cómo, por persona indeterminada, se determina cuando el ganador de la lotería de la, lo, de la nocturna del 20 de julio viene y me dice: Cataldo, sí, acá está el número del, del lechoncito, del gorderito y del. Con perdón de los, de los veganos y de los vegetarianos y de los que no comen carne, ¿no? Pero que no sería mi caso. Les aclaro por las dudas, por eso doy el ejemplo, pero no tengo ánimo de ofender a nadie, ni de alterar, ni perjudicar ningún tipo de convicción que ustedes puedan tener. ¿Está claro? Sí. Entonces, eh, esa es un poco la regulación de contratos de juego, apuesta o azar. No se preocupen porque es muy lindo. ¿Cómo se va a concluir esta parte? Con algo que no se ve y no dice el código. Que en cierto modo... Hay ofertas públicas y juegos de apuesta o rifas o azar que sí otorgan derecho a exigir el cumplimiento. Típico caso de las rifas. ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo me da a mí el derecho? Cuando yo soy poseedor del cartoncito que dice que tengo un número o que soy el número ganador. Pero eso, en cierto modo, es un título imperfecto. ¿Qué pasa si lo pierdo? tengo derecho a reclamarlo por otras vías está claro esto es muy interesante cuando vayan a cambiario van a ver que hay clasificaciones de títulos circulatorios o títulos aportador o títulos de comercio o papel de comercio que son regulares o irregulares propios e impropios bueno los cartoncitos esos de la rifa y todo eso son títulos impropios que yo por más que lo pierda puedo llegar a reclamarlo si realizo la prueba pertinente de que compré ese cartón y acredito que compré ese número. ¿Está claro? Entonces, esto no lo dice el código, se lo digo yo porque esto aparece regulado en los libros de doctrina de derecho circulatorio de títulos de crédito más que nada. Pero el típico ejemplo son los cartones de lotería. Son títulos impropios, ya me salió medio ahí cubano, impropio, me salió cubano ahí medio, dominic medio centroamericano, en donde da derecho a exigir a pesar de que yo no poseía el cartular. Un, un parecido a eso, ¿saben qué son los certificados de plazo fijo? Che, se me perdió el certificado de plazo fijo bancario, que no voy a poder reclamar la patata que está en la cuenta. Sí. Tendré que hacer un procedimiento de cancelación y determinación del sujeto, y yo lo, lo cancelo y voy y lo recupero. Bueno, con los títulos impropios, tipo lo de la lotería, pasa lo mismo. Sepanlo ¿sí? para que sepan cuando vayan a cambiar, yo, que esta parte se complementa con esa situación. Bueno, siendo las 21.43, a dos minutos de las 21.45, ha sido un gusto para mí, no para ustedes, obviamente, que me han tenido que sufrir cursar con ustedes, tratar de vernos todos los miércoles, aunque sea por acá al final, presenciar al principio, espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodos y simplemente con que se acuerden alguna cosita de contratos, más allá de que estudien, a mí me dejan conformes y que sean críticos también. Estamos. Eh, espero que les vaya bien y cualquier duda o consulta que tengan, la hacen, que les haya gustado la materia, esperemos verlos. A todos ustedes en Comercial 1 en la Comisión de la Noche, el semestre que viene. Si les gusta, si pueden, si tienen disponibilidad, para nosotros sería un placer y nos vemos el lunes. Cualquier duda, nos preguntan. Un gran abrazo a todos y a todas. Que les vaya bien. Gracias. Buenas noches. Chao, gracias. gracias. Hasta luego.